Hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Bienvenidos nuevamente a un video tutorial de su canal favorito, Psicomaster. Bien, estamos acá en el bloque Infonoticias nuevamente, porque vamos a hablar el día de hoy sobre los requisitos que piden para cobrar el bono de 380 soles que ha sido asignado para aquellas personas que estén o se encuentren en un estado más vulnerable por la cuarentena o el estado de emergencia declarado en el territorio nacional del Perú. Ok, entonces muchas personas, hombres, mujeres, se preguntan, bien, he salido ahora beneficiado, soy beneficiario de este bono de 380 nuevos soles que me ha dado el gobierno del Perú. Ahora, ¿cómo lo cobro? ¿Qué requisitos tengo que llevar? ¿Cómo me acerco al banco? ¿Qué debo llevar? ¿Debo llevar mi DNI? ¿O qué requisito tengo que llevar para que me puedan brindar mi bono de 380 nuevos soles? Ok, entonces para que de una vez estés informado y sepas qué requisitos tienes que llevar, entonces estamos elaborando este video tutorial para que a la hora que te toque ir al banco y cobrar, puedas llevar todos los requisitos que están pidiendo y están solicitando para que puedas cobrar tu bono y no tengas que regresarte a casa sin las manos vacías. Ok, bien, entonces. Antes de empezar a brindarte los requisitos que piden para cobrar el bono de 380 soles, vamos a analizar un poco qué es lo que están pidiendo y por qué están pidiendo estos requisitos, ¿ok? Bien, como se sabe, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, lanzó la plataforma virtual en la que las personas podrán consultar si les corresponde el bono excepcional de 380 soles por familia, ¿no? Para la población vulnerable dispuesto por el gobierno por el estado de emergencia a causa del COVID-19. ¿Ok? Eso es lo que sabemos hasta el día de hoy. Para conocer si eres beneficiario, solo debes ingresar al link que está en letras color azul. ¿Ok? Yo me quedé en casa.p. Ingresar tu número de DNI y fecha de nacimiento. Entonces, como sabemos, entonces el primer requisito va a ser que debemos ingresar al link. Yo me quedo en casa.p para ver si somos beneficiarios al bono de 380 soles, ¿no? Otorgado por el Estado. Seguidamente deben seguir los pasos e imprimir la hoja en la que se les señala el lugar y la fecha de pago del beneficio. Luego deberán acudir con ella y con DNI en mano a la agencia respectiva, ¿ok? Asimismo, también la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, aclaró que hoy lunes 23 de marzo, las personas que fueron seleccionadas por el pago del bono extraordinario de 380 soles podrán cobrarlo solo en las entidades privadas y no en el Banco de la Nación. Dijo que hoy el cobro, es decir, ayer el día 23 de marzo, para las personas beneficiarias que en la web se les informó que ya pueden pasar a recibir este beneficio, será pues en los bancos BCP, Scotiabank, BBVA y Interbank, desde las 10 hasta las 4 p.m. Asimismo, refirió que a partir de mañana, es decir, hoy día martes, recién se podrá acceder al pago en las agencias del Banco de la Nación. En este sentido, pidió a la población que respete el cronograma establecido en la web y evite aglomeraciones. Detalló que próximamente se habilitará para aquellas personas beneficiarias que cuenten con tarjeta de Banco de la Nación el depósito en sus cuentas. ¿Ok? Entonces, se está viendo esa forma también de si ya tienes una cuenta en el Banco de la Nación, es mejor que te depositen a tu cuenta para evitar aglomeraciones también. ¿Ok? Se está viendo esa opción. El subsidio monetario familiar puede cobrarse como máximo hasta 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia. Culminado dicho plazo, dentro de los 15 días calendarios siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras que hayan recibido recursos en el marco de lo dispuesto deben retornarlos a la cuenta del Tesoro Público. Ok, entonces, como también acá menciona algo muy importante, solamente si hay un plazo de 30 días, hasta 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia, ¿no? Para poder cobrar este subsidio monetario familiar. Mucho ojo con eso, hay que tener en cuenta. Solamente se tienen hasta 30 días calendarios posteriores al término del estado de emergencia para cobrar dicho bono.
¿Ok? Entonces, hasta ahí creo que todo está claro. Ahora, ¿qué requisitos están pidiendo? Una vez entonces que ya hemos sido, como se dice, seleccionados, hemos sido beneficiados por el bono de los 380 soles, ese es el primer requisito. Verificar que realmente hemos salido beneficiados por este bono. ¿Ok? El segundo requisito, entonces acá muy bien lo plantea la ministra. De la ministra del MIDIS, ¿ok? Y señala lo siguiente, ¿no? Que una vez que hemos salido seleccionados como beneficiarios del bono de los 380 soles, luego tienen que imprimir la hoja en la que se le señala el lugar y la fecha de pago del beneficio. Luego deberán acudir con ella y con DNI en mano a la agencia respectiva. ¿Ok? Como se sabe, el día de ayer lunes se estaba haciendo el cobro por medio de las entidades financieras privadas, como lo son el Banco BCP, Scotiabank, BBVA e Interbank. El día de hoy martes se está habilitando ya la plataforma para que puedan acudir al Banco de la Nación y puedan hacer el cobro de estos 380 soles. El horario de atención por lo general es de 10 a.m. a 4 p.m. y el horario en el cual ustedes deben ir a cobrar está establecido en su cronograma de ustedes y eso se ve en la hoja que deben de imprimir cuando no ustedes han sido ya seleccionados con este bono, ¿no? De 380 soles, han sido beneficiados, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago eso? ¿Cómo hago eso? A ver, vamos a hacerlo, vamos a hacer una explicación fácil y sencilla. Ya, supongamos que yo somos la persona que hemos salido beneficiados con este bono de 380 soles, de 380 soles. Entonces, lo primero que se debe de hacer es primero verificar que realmente hemos sido seleccionados, ¿ok? ¿Y cómo lo hago eso? Simplemente le doy clic en este link, yo me quedo en casa.p, le damos clic y esperamos que cargue la plataforma. Una vez que cargó la plataforma, vamos a ingresar nuestro número de DNI. Como sabemos, ingresamos el día, mes, año de nuestro nacimiento y posteriormente ingresamos la imagen de color azul y le damos clic en donde dice consultar. Una vez que le damos clic en consultar, nos va a salir que nosotros hemos salido beneficiados con el subsidio monetario que está otorgando el Estado del Perú para aquellas familias que son más vulnerables al estado de emergencia y a la cuarentena. Entonces, si hemos salido beneficiados una vez de haber ingresado en esta plataforma que estamos viendo en la pantalla izquierda color roja, lo que tenemos que hacer es imprimir esa hoja. ¿Ok? Esa hoja donde nos sale que hemos salido beneficiados, en el cual también detalla el día, la hora y el lugar, es decir, la entidad bancaria en la cual te toca cobrar el bono de los 380 soles. Entonces, imprimimos esa hoja, ¿ok? Y nos acercamos a la entidad bancaria portando también nuestro documento nacional de identidad, más conocido como DNI. Entonces, entre los requisitos que piden, ¿cuáles son? Son el DNI original, o sea, tener nuestro DNI, y también imprimir la hoja en la cual nos indica el día, el lugar, la hora y la entidad bancaria en el cual debemos acercarnos a cobrar. Imprimimos esa hoja más nuestro DNI y nos vamos directo, ¿no? A la agencia bancaria para hacer cobro de este bono de 380 soles. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. El link para que puedan ver si son beneficiados o no al bono de los 380 nuevos soles, le voy a dejar acá en la descripción del video. No se preocupen. Ahí voy a dejarle el link para que ustedes puedan entrar de manera rápida y sencilla. ¿Ok? Y de ahí puedan ustedes imprimir la hoja que están pidiendo, sí o sí, tienen que imprimir esa hoja en el cual indica si son beneficiados o no con lo que viene a ser el subsidio monetario, ¿ok? Entonces imprimen la hoja más su DNI, se acercan al banco, ¿no? En el día y la hora que se le ha
cronometrado, o mejor dicho, se le ha establecido, ¿no?, para que vayan a cobrar el subsidio monetario de los 380 nuevos soles. Bien, entonces ya lo saben. Los requisitos que piden son la hoja imprimida, en el cual se verifica que ustedes son beneficiados con el bono de los 380 soles. Le piden su DNI también, ok, deben llevar el DNI y acercarse a la entidad financiera en su fecha y en su hora que se le ha establecido. Simple y sencillo. Bien, entonces espero que les haya gustado este video tutorial, ok. Y bueno, ya será conmigo hasta una nueva oportunidad. Ya sabe cuáles son los requisitos que están pidiendo para cobrar el bono de 380 soles, ¿no?, beneficiados por el Estado o el gobierno del Perú. ¿Ok? Bien, bueno, ya nos vemos. Cuídense. Hasta pronto.